And yet the game is still growing, despite all that. And that's often what the overall aim is. But off the pitch, can it do more? Can it do even better? Are there some regions where there is more need than others? Can football stand for certain morals and values and therefore make a genuine change for the better? I myself, for example, very much into sustainability and climate action, and I believe that football has a necessary role to play in the betterment of this planet. The answer to all of these questions is, of course, yes. It is a redoubtable, non-negotiable yes. Banco Santander has showcased that they have a firm commitment to sustainability and gender equality in sports in all the countries in which they operate. And under their Football Can banner, they are set to promote sustainable football practices, activate women's football and female talent with continued work towards achieving effective quality and long-term sporting success, particularly in the Latin American region. Business and sport hand in hand for a better world. So can it be replicated? Is this the way forward for companies to help enhance the values of sport and in turn that will further create a more diverse, inclusive and fair society? My hope is sincerely that it absolutely can and will. This session is brought to you in partnership with Banco Santander. Hay 3.500 millones de personas que siguen el fútbol. Y esta cifra continúa creciendo y, claro, en gran parte es el objetivo global. Pero fuera del campo, el fútbol podría quizás hacer más y mejor. Hay regiones que necesitan esa ayuda más que otras. El fútbol puede representar ciertos valores y moralidad y así ocasionar un verdadero cambio para mejorar este mundo. Pues, por supuesto, la respuesta a todas estas preguntas es sí. El Banco Santander ha mostrado que tiene un compromiso firme con la sostenibilidad y con la igualdad de género en los deportes en los países donde opera. Quiere promover la sostenibilidad en el fútbol, apoyar el fútbol femenino y sus talentos y trabaja constantemente por lograr una calidad eficaz y el éxito deportivo a largo plazo en Latinoamérica. Aquí están el mundo de los negocios y el mundo del fútbol mano a mano por un mundo mejor. Entonces, ¿se puede replicar esto? ¿Es este camino a seguir para destacar los valores del deporte y para crear una sociedad más diversa, más abierta, más justa? Pues hablaremos justamente de este tema en esta próxima mesa en colaboración con el Banco Santander. Entonces, les presento nuestro moderador. Please welcome on stage your moderator, redactor jefe en el mundo, Orfeo Suárez, y a nuestros ponentes and to our speakers. Sustainability and Women's Development Manager at CONMEBOL, Fabimar Franchi. Sponsorship Manager at Banco Santander, Enrique Geijo. Digital Transformation Consultancy Services Director at GSIC, Guillermo Marín, and journalist Alexis Martín Tamayo. Thank you very much. Please give them a warm round of applause. Buenas tardes. Bienvenidos. Haremos esta mesa en español. Y como ya ha presentado el speaker a todos nuestros invitados, representantes de tanto del mundo de la empresa, en este caso del Banco de Santander, Enrique, Fabimar, representante de una de las instituciones reguladoras del fútbol, en este caso la CONMEBOL, Alexis, Mr. Chip, un personaje tecnológico, híbrido, de los medios de comunicación, muy popular y que yo creo que tiene muchas claves que también nos ayudarán. Y, por último, Guillermo, representante de una de las empresas de soporte tecnológico que ha colaborado y colabora mucho con las grandes acciones, ¿no? Cuando me propusieron esta mesa, lo primero que quiero hacer es agradecer a la dirección del World Football Summit, a Marian, que me volviera a llamar para moderar una mesa, y a todos ustedes también por estar aquí, y por supuesto al Banco de Santander por patrocinar un debate que yo creo que es muy interesante. Pero cuando me propusieron venir, pensé, el fútbol, ¿qué puede hacer por la sociedad? ¿No? ¿Qué puede hacer el deporte por la sociedad? Y me vino a la cabeza una reunión que tuvieron las grandes empresas del mundo, es decir, Visa, Coca-Cola, Mastercard, cuando el movimiento olímpico a mediados de los años 80 estaba en una crisis absolutamente económica. Y un mago del patrocinio olímpico, Jürgen Lenz, un ejecutivo alemán, que luego creó los programas TOP, se reunió con estas grandes empresas para intentar convencerles de que invirtieran en el mundo del deporte y en concreto en el mundo olímpico. Y cuando estas empresas le preguntaron por qué tenemos que invertir
en el deporte, Jürgen Löw le dijo, porque nosotros tenemos uno de los cuatro lenguajes universales. Y los ejecutivos de las grandes marcas se le quedaron mirando y dijeron, bueno, cuatro lenguajes universales, ¿cuáles son? Y Jürgen Löw dijo, uno es la música, otro es la violencia, lamentablemente, otro es el deporte y el cuatro, quizás para los que tengan suerte, es el sexo. Dijo, esas son las cuatro grandes formas que ha encontrado el ser humano para comunicarse desde el principio de los tiempos. Es decir, correr más que otro, saltar más que otro, cazar más que otro y finalmente competir. El deporte es uno de los grandes lenguajes universales y dentro del deporte el fútbol es el rey porque ha roto las proporciones del deporte para convertirse quizás en el mayor fenómeno de masas de nuestro tiempo. Eso es lo que tenemos, eso es lo que ustedes gestionan y con eso podemos hacer muchas más cosas que jugar al fútbol, que emocionarnos o que enfadarnos y para eso estamos aquí. Para preguntarnos qué podemos hacer con esa gran herramienta, qué podemos añadir a ese lenguaje universal para, llegando donde llega, a cualquier rincón del mundo y del planeta, llegar nosotros también con nuestras buenas intenciones e intentar dejar las malas intenciones, ¿no? En primer lugar, quería preguntarle a Enrique, porque él forma parte de una de las grandes corporaciones mundiales que ha invertido en el deporte y también una corporación universal. ¿Por qué razón entra una gran corporación en el mundo del fútbol y con qué intenciones? Es decir, ¿cuál es la voluntad y cuáles son las intenciones? Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Orfeo, por la introducción y gracias al World Football Summit, ¿no?, por permitirnos otro año más venir un poco a incidir sobre esta idea, ¿no? Es el tercer año que patrocinamos este panel. Y siempre venimos con la misma temática, ¿no?, que es el impacto positivo del fútbol en la sociedad. Y a raíz de lo que has dicho, Orfeo, pues es un poco eso. Nosotros apoyamos el deporte por la capacidad de impacto que tiene la gente, porque creemos que el deporte ayuda a progresar en línea con la misión del banco, que es la de ayudar a las personas y a las empresas a progresar. Y bueno, pues nos parece que el vínculo es fantástico, ¿no? Entonces, apoyamos el deporte y apoyamos el fútbol en concreto precisamente por eso, ¿no? Por la fuerza que tiene el fútbol, y creemos que el fútbol puede ser un agente de cambio y puede impulsar esos valores en los que cree el banco, ¿no? En tener una sociedad pues más sostenible, más diversa, más inclusiva, y creemos que el fútbol es un muy buen vehículo para transmitir esos valores, ¿no? Entonces, lo he dicho al principio, o sea, nosotros aprovechamos World Football Summit cada año un poco para traer este mensaje. Llevamos ya años viniendo y hoy conmigo pues tengo a GSIC, a CONMEBOL, también a Mr. Chip, que nos acompaña. Y bueno, nos gusta traer pues cada año nuevos partners que yo creo que impulsan también este movimiento. Concrétanos alguna de las acciones, es decir, vayamos de lo filosófico o de la gran intención a lo concreto. Concrétanos, bueno, pues alguna de esas acciones en las que esté el banco para que quienes nos oyen puedan visualizar realmente cómo se concretan esas intenciones. Mira, el año pasado desarrollamos un dispositivo que se llama Field, que era un dispositivo táctil para que los invidentes pudieran seguir el fútbol de una manera diferente y de mejor manera, ¿no? Entonces, a raíz de esa idea, con el GSIC de Microsoft, creamos un concurso que se llamó Football Can 2041, donde animábamos a las startups de todo el mundo a que nos presentasen proyectos que dentro de 20 años, en el 2041, pudieran hacer un fútbol mejor, en tres ejes, en inclusión, sostenibilidad y diversidad. Entonces, yo creo que ahora Guillermo podrá contar un poco más este concurso, pero bueno, este año un poco la joyita de la corona que traemos y nuestro granito de arena ha sido poner en marcha ese concurso, que se presentasen, ahora lo contará Guillermo, 150 startups con proyectos concretos que creemos que van a hacer y dejar un fútbol mejor dentro de 20 años. Ahora le vamos a preguntar a Guillermo por eso, pero cualquiera que tenga un proyecto interesante se puede dirigir a Santander, claramente. Claramente. Porque además hacéis de captadores de ideas, no solo las impulsáis, sino que recogéis aquellas personas o aquellas startups o empresas o organizaciones que tengan ideas para poder arrimar a la pelota ese conjunto de valores que nos lleven. Esa es la idea, ¿no? Un poco lo que aquí hay mucha gente de marketing en el deporte, pasar de lo que dicen del storytelling, ¿no?, al story doing, ¿no? O sea, realmente contar lo que queremos, que es una realidad, y desde que patrocinamos
la Libertadores de 2007, la Liga desde 2016 o la Champions League, pues bueno, la activación que hacemos a través del fútbol es un poco esta. O sea, por supuesto nos encanta el fútbol, nos encanta el deporte y la emoción, los goles y la pasión. Pero creemos además que el fútbol tiene la capacidad de trascender y es un poco lo que intentamos, ¿no? Trascender más allá del deporte para dejar un impacto positivo en aquellos mercados donde el banco opera. Guillermo, ¿por qué una empresa como GSIC, por qué entra en el mundo del fútbol y además por qué lo hace desinteresadamente, sin ánimo de lucro? Bueno, al final GSIC, nos estamos encantados de apoyar al Santander en este tipo de iniciativas y bueno, un programa fantástico como es Fútbol Can 2041 y pues al final con todas las tecnologías, con nuestro ecosistema, pues dar apoyo desde ahí y, bueno, y ver cómo más de 150 emprendedores, como ha dicho él, y soluciones fantásticas que para nosotros pues, son todos ganadores porque apuestan por la inclusión, la diversidad, la sostenibilidad y pues eso, poder hacer ese scouting de soluciones y bueno, encontrar el fútbol del futuro, ¿no? Que al final creemos que es inspirador, la tecnología inspira y bueno, y que siga mucha más gente detrás, el ejemplo de Santander. Yo creo que sin la tecnología realmente no podemos hacer nada en lo que pretendamos ser globales en el mundo y no solo ya algo que tenga que ver con el fútbol o con los valores, sino cualquier cosa es imposible hacerla sin la tecnología. ¿Es posible dar una solución tecnológica a cualquier idea? Es decir, a mí me ha sorprendido mucho el proyecto del Santander de hacer sentir a una persona ciega que es invidente y que no puede ver el desarrollo del juego, pero por lo menos intentar acercarles, casi hacer un braille del fútbol, ¿no? Es decir, ¿cualquier idea es realizable tecnológicamente? Hombre, pues al final todo emprendedor, ¿no? tiene un sueño, tiene una ilusión y nosotros pues intentamos, ¿no? dar cabida a esas soluciones, intentar mostrarlas pues a grandes marcas y también instituciones deportivas que apuestan por este tipo de tecnologías y sobre todo si hablamos de inclusión social, diversidad, pues más aún, ¿no? O sea, al final, pues desde nuestra organización, pues podemos dar apoyo a este tipo de marcas y bueno, nos estamos encantados, pues de esa inspiración, ¿no? De los emprendedores, pues que al final tenemos en nuestro ecosistema y bueno, un poco por esa línea. Ahora se me ha ocurrido una cosa, es decir, yo soy un niño pobre o pertenezco a una familia pobre. Me emociona muchísimo el fútbol, pero no puedo pagar estas entradas tan caras, que es realmente escandaloso, y perdón por los organizadores y propietarios del Wanda, realmente escandaloso lo que vale una entrada para un partido de Champions. Ya que soy periodista, me puedo permitir decirlo. Entonces, yo soy un niño pobre, pero quiero sentir esas emociones. ¿La realidad virtual me podrá llevar a sentir todavía eso más cerca, como si estuviera realmente en un estadio, en el comedor de mi casa, en el futuro? Sí, obviamente, pues todo tipo de soluciones al final de realidad virtual, realidad aumentada, incluso pues para gente con movilidad reducida, ¿no? Exacto. Que pueda acceder a los estadios y pues que a través de indicaciones, pues con unas gafas, pues puedan ir guiándose sin necesidad de mover las manos, porque igual no tienen la suerte de poderlas mover, como podemos nosotros ahora, y bueno, pues al final, lógicamente, pues ese desarrollo tecnológico puede dar apoyo, incluso también en sostenibilidad, ¿no? Estadios inteligentes, imaginamos los estadios del mañana, ¿no? Cómo podemos reciclar, cómo los estadios pueden estar pensados pues para adoptar la energía, pues para aprovechar el agua y reciclar los propios materiales que ellos al final generan y todo eso reciclarlo y reinvertirlo, ¿no? En materiales que puedan ser usados en estadios y demás. Fabimar, CONMEBOL, a ti te voy a apretar un poco porque eres CONMEBOL, ¿no? No, nos portaremos bien, era broma. La CONMEBOL, como la UEFA, es una confederación, es una federación continental, por entendernos, ¿no? Y realmente es el regulador de la actividad deportiva. ¿Hay espacio para preocuparse también por los problemas sociales en una organización que tiene que estar pendiente de si se juega el partido, si no se juega, de los árbitros, de la disciplina deportiva, la tarjeta, si entran a hacerle un control de COVID y paran un partido? Es decir, hay tanta actividad alrededor de una organización deportiva que hay tiempo para preocuparse por los valores. Sí, bueno, primero muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias por la invitación.
Efectivamente, la regulación tiene que venir acompañada de la promoción, porque va a facilitar luego la regulación. Entonces, cuando nosotros promovemos, y desde la CONMEBOL, todo lo que tiene que ver en nuestra región, para Sudamérica, tenemos un compromiso adquirido de devolverle al fútbol lo que es del fútbol. Y para poder hacer eso, tenemos que tener la sensibilidad social, la sensibilidad sobre la comunidad, el contexto que tenemos tanto dentro como fuera de la cancha. ¿Y qué implica esto? Que tenemos que tomar acciones que fomenten el desarrollo en las diferentes categorías, en las diferentes disciplinas, no solo de campo, futsal, playa. Y que ahora cuando escuchaba a Guillermo decía, bueno, es verdad que tienes algunas restricciones con los temas tecnológicos, pero que también te facilitan y te reducen y te acercan a las personas. Entonces, una de las herramientas fundamentales para la tecnología, para la promoción, es la tecnología, porque te ayuda a acercar a aquellas personas que no tienen la posibilidad de venir, pero sí de acompañarnos a la distancia, que muchos seguramente hoy nos están también acompañando. Entonces, desde CONMEBOL tenemos el compromiso de poder fomentar el desarrollo, tanto de manera inclusiva con un fútbol sin género, de hombres y mujeres, en las distintas categorías, que nos permitan realmente contribuir con un desarrollo además de los países, ¿sí? Que podamos tener un contexto en donde el fútbol se desarrolle como un todo. Tú perteneces a una confederación de Latinoamérica, de Sudamérica en concreto, CONMEBOL, donde todavía se producen en todo el mundo, ¿no? Pero donde todavía se producen quizás bastantes estallidos de violencia, a veces en los estadios, ¿no? Recordamos algunas escenas del fútbol argentino, sin ir mucho más lejos. Una final de Libertadores tuvo que jugar en el Santiago Bernabéu porque la seguridad parecía que no estaba garantizada en aquel momento en Buenos Aires, ¿no? donde se iba a disputar aquella final. Te lo digo porque cuando yo he hablado de los lenguajes universales, he citado la violencia como uno, lamentablemente, también es una forma de comunicarse desde el principio de los tiempos para el ser humano, ¿no? Y también aparece en el fútbol. Es decir, por alguna razón, el fútbol es capaz de mostrarnos lo mejor o a veces lo peor de nosotros mismos en un estadio, ¿no? Mueve tantas pasiones que hemos de saber cómo damos salida a unas y cómo contenemos las otras, ¿no? ¿Eso realmente es una preocupación para vosotros en CONMEBOL? Sí, además de ser una preocupación, es una ocupación. Exacto. ¿Sí? Donde nosotros tenemos que identificar qué cosas hacer, y no es una solución única, porque esta es una situación histórica dentro de nuestro continente. Tú hablabas ahora de la pasión, y el fútbol sudamericano es pasión. Sí, el ADN sudamericano es pasión, es algo que queremos además preservar, pero preservar desde lo positivo, ¿sí? Canalizar esa energía hacia lo positivo. Para eso se han tomado algunas medidas desde el punto de vista de la organización de los estadios, de cómo mejorar el espectáculo, cómo asegurar que todos los que hagamos parte del espectáculo pues estemos en situaciones seguras. Pero esto también tiene que venir acompañado con alianzas de expertos que puedan manejar las distintas situaciones de violencia, porque se trata de un cambio cultural, se trata de una transformación cultural, una forma de vivir esa pasión de forma distinta, realmente de vivirla en lo positivo. Entonces, hemos hecho algunas activaciones en campo durante los diferentes partidos, en la Libertadores, en la Sudamericana, donde hemos combinado acciones para que el público también haga parte de eso. Sin duda, el desafío sigue siendo grande. Es un trabajo que hacemos a diario. No es fácil. Los cambios culturales o las transformaciones sociales se demoran, ¿sí? Son procesos. Y esto implica seguir trabajando, seguir teniendo alianzas como las que hemos encontrado hasta ahora, porque implica un proceso de formación también de nuestros fans, que los fans conozcan cómo se pueden divertir, cómo pueden compartir, porque además la violencia no hay que darle toda la responsabilidad al fanático, hay una violencia en las distintas esferas. Entonces, cómo nosotros esas distintas esferas las compartimos, las canalizamos, esas emociones, cómo sean esos espacios para que ellos también hagan parte de la solución. Entonces, creo que es un desafío que no solo la solución la va a tener la CONMEBOL, va a ser un trabajo junto con los clubes,
con las federaciones que hacen parte de nosotros. He citado CONMEBOL porque estás aquí, porque ha habido esos casos, pero realmente casos de violencia o en momentos determinados, episodios de racismo hay en todos los campos. Totalmente. Y en todos los continentes, y hemos tenido ejemplos también en el ámbito UEFA europeo. Vamos con el famoso, vamos con Mr. Chip. Bueno, Alexis, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, encantado de estar aquí. Encantado, perfecto. Es colega y además una de las personas más referenciadas y que yo creo que llegó al fútbol para dar algo que el resto no dábamos. Algo muy tecnológico, pero que también le permite tener una visión periférica muy, muy, muy interesante. Yo empecé en el Santander, ¿eh? ¿Sí? Yo empecé trabajando en el Santander. Estuve 2 años haciendo modelos de riesgo. ¿Así? Ahí es donde dicen mis primeros pasos profesionales. Pues, hace muchos años. Y ya se hablaba de patrocinios de competiciones deportivas. Estoy hablando hace 20 años. Ya se empezaba a hablar. O sea, Santander no está metido en esto de hace 3 días. Yo cuando estaba allí ya se hablaba de Libertadores, aunque se hizo un poco más tarde, desde hace mucho tiempo. Y no es normal, ¿eh? Porque los patrocinadores o las grandes empresas suelen huir del fútbol. Se centran más en otro tipo de deportes que a lo mejor son menos controversiales, a lo mejor generan menos pasión, baloncesto, hockey, balonmano. En el fútbol se arriesga muy poca gente porque te puedes generar algún tipo de división. Claro, y siempre, ellos siempre, desde que yo trabajaba allí, siempre han estado enfocados en el fútbol. La dualidad esta de la que hablábamos en algún momento determinado te puede conducir a estar en una situación de riesgo. Por eso yo creo que estas apuestas son verdaderamente apuestas muy valientes. Tú que eres un especialista en datos, ¿el Big Data nos puede ayudar a saber qué tipo de acciones podrían tener más éxito, podrían ser más necesarias? Bueno, yo creo que a la hora de predecir un partido de fútbol es prácticamente imposible, es como una partida de ajedrez. Los propios maestros te reconocen que a partir de las 8 o 10 jugadas ya es imposible saber lo que va a pasar. Solo conduce a la teoría del caos. Claro, efectivamente. Entonces, un gran maestro puede tener una partida de ajedrez más o menos en la cabeza durante 10, 12 movimientos. A partir de ahí es ya la genialidad de cada uno, ¿no? Y en el fútbol ocurre exactamente lo mismo, solo que ocurre antes, desde el saque inicial, porque pasan tantas cosas que es prácticamente imposible predecir. Pero sí que se puede utilizar la tecnología para mejorar la experiencia, desde las tres patas básicas del fútbol, desde la pata de los aficionados, desde la pata de los jugadores y desde la propia institución, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista de los aficionados, para mejorar su experiencia, estaría muy bien, por ejemplo, que los aficionados pudieran disfrutar en tiempo real en sus pantallas, en su teléfono móvil o en su tablet, lo que está pasando en el campo, porque a todos nos ha pasado en más de una ocasión. Sí. Estamos acostumbrados a ver el fútbol en la tele y meten un gol y nos pueden ver a dónde está la repetición y no la vemos en ningún sitio, ¿no? O cuando se produce una jugada polémica, que en muchas ocasiones eso genera un ambiente irrespirable en el campo contra los jugadores y contra el propio árbitro, si los propios espectadores tuvieran en la palma de su mano la repetición de la jugada, incluso las conversaciones del VAR, que ahí, por cierto, hay que aplaudir a CONMEBOL, que es la única confederación que hay en el mundo que publican las conversaciones del VAR. Eso no lo hace nadie. Nada más que CONMEBOL, envías a la transparencia y quien tenga una duda se va al canal de YouTube de CONMEBOL y ahí tiene todo. Y salen rápidamente dudas, qué ha pasado, qué no ha pasado, si ha habido un contubernio, si no lo ha habido, ahí está todo. Pues eso se lo podíamos brindar a los propios espectadores. Y a lo mejor ese run-run que se genera en un partido de fútbol, a lo mejor en el minuto 1 y que ya te dura 90 minutos, rápidamente lo podrías calmar, teniendo en tu mano, pudiendo ver las conversaciones en el VAR sobre el instante y decir, ah, pues mira, ha sido penalti, no ha sido fuera de juego, vamos a lo siguiente. Mejorar la experiencia de los jugadores, por ejemplo, pues desde poner en los estadios, no voy a decir una vigilancia porque la palabra suena fea, pero tener un control de todos los espectadores de tal forma que no se produzcan excesos de violencia, excesos de racismo y que no sea necesario que alguien pare el juego. Que sea un ente proactivo, es decir, que en cuanto se detecte algún tipo de esos comportamientos, rápidamente se erradique y las personas responsables de eso, igual que existen 500 cámaras para ver
todas las jugadas, de todos los objetivos, los goles, etcétera, etcétera, las repeticiones para el VAR, que existan esas cámaras también para poder ver lo que está pasando en las gradas y que nadie sufra ningún maltrato, ninguna vejación, ni los espectadores ni los jugadores. Eso va a mejorar también la experiencia de los propios espectadores. Eso se consigue con tecnología. También se puede conseguir con tecnología evitar casos como el de Eriksen que hubo en la Eurocopa. Yo veo en el futuro a los jugadores con sensores que le estén controlando continuamente sus constantes vitales y que en la medida de lo posible se puedan evitar ese tipo de circunstancias. A ver, no siempre va a poder ser porque a veces esos síncopes dan sin que te des cuenta, pero entiendo médicamente, yo no soy un experto en medicina, pero entiendo médicamente que habrá avisos del cuerpo previos a eso. Si tú estás monitorizado durante todo el partido, los podrás detectar. Y luego, por ejemplo, con el Big Data puedes regular el mercado de fichajes. Ahora mismo el tema de lo que mueve el fútbol es el dinero. El fútbol necesita mucho dinero, es una maquinaria que necesita mucho dinero para moverse. Eso hace que se necesiten muchos partidos que jugar, muchas televisiones retransmitiendo los partidos. Si consiguiéramos reducir en la medida de lo posible el gasto que genera el fútbol, se reducirían también los partidos, los jugadores estarían mejor, podríamos ver un mejor espectáculo. Si tú tienes un examen al día siguiente, no es lo mismo ir al examen habiendo dormido 8 horas que habiendo dormido 2. Pues los jugadores, por muy buenos que sean, no es lo mismo que jueguen un partido cada 2 días que lo jueguen cada 6. Si tú controlas, por ejemplo, se me ocurre, en el mercado de fichajes hay una herramienta que controla FIFA, sí, que te delimita la ventana de transferencia. Bueno, pues en esa misma herramienta, aquí hubo un juego hace mucho tiempo que se llama el PC Fútbol, donde tú comprabas y vendías jugadores. Pues los jugadores simplemente se ponen en esa herramienta, yo estoy a la venta. Llegan las pujas de los clubes y aquí no hay regateos ni nada. Es como cuando se concede cuando hay una concesión, el mejor postor o luego el jugador que decida, y así no se inflan los valores de los jugadores, los fichajes. Simplemente es esa herramienta que es puro Big Data. Los propios equipos, como hace el Sevilla, detectan qué tipo de jugadores necesitan. Pues mira, yo tengo un delantero centro que es muy alto, que juega, como puede ser el caso de Luke de Jong, que está en el Barça, pues necesito laterales que centren bien. Pues el Sevilla en esa herramienta dice, necesito un lateral derecho que haga tantas carreras, que no sé cuánto, pues mira, tienes estas 5 opciones, estos son los 5 que están a la venta, este es el precio que tiene, haz tu puja. Y así evitaríamos los agentes, la inflación que hay en el fútbol, evitaríamos, y corregiríamos ese detalle. Y es Big Data todo. Evitaríamos muchas de las cosas que ahora nos provocan, digamos, inputs negativos. Evidentemente. Fútbol, ¿no? Que tienen que ver con la corrupción o relacionados con la corrupción, que tienen que ver con la poca transparencia o no en las decisiones arbitrales. Bueno, si no la hay, por lo menos que los espectadores se la crean ellos mismos, ¿no? Y eso verdaderamente contribuye a que el fútbol no tenga la imagen que queremos todos que tenga. Te voy a hacer una pregunta más. Como tú intervienes en la radio, digamos, como eres un miembro de nuestra tribu, pero digamos, comunidad. De nuestra comunidad, pero con un nivel de independencia mayor a la que podemos tener las personas que a veces estamos dentro de la estructura de los medios. ¿Hacemos lo posible los periodistas por hacer el fútbol mejor? Es decir, sobre todo con nuestro lenguaje, con las cosas que se dicen en las tertulias, en las retransmisiones apresuradas, a veces titulares que pueden tener ese lenguaje bélico. ¿Hacemos lo suficiente o castígame un poco? Es que el problema es que no se puede generalizar. El problema o lo que la profesión, por lo menos aquí en España, la profesión de periodista deportivo está súper denostada, está muy denostada. Tiene ahí unos niveles de aceptación en el público en general bajísimos. Y se debe al comportamiento de un sector, no se debe al comportamiento de todos. Entonces, que yo me ponga aquí ahora a hablar en general, pues los habrá que harán una buena praxis y los harán que no. Yo creo que en este tipo de cosas cada uno debe hablar por sí mismo, ¿no? Y evidentemente yo lo intento. Nos yo falta... lo intento, pero yo no puedo responder por lo que hacen los demás. Y lo que en ningún caso somos, o por lo menos yo no me lo considero, es un ente corporativista. Es decir, el hecho de que algún compañero mío tenga una opinión o hable de una determinada manera o profiera determinado tipo de insultos en un medio de comunicación no significa que yo, por pertenecer a su mismo medio, por estar a su lado, o incluso aunque sea mi hermano, no significa que yo tenga que compartir el mismo tipo de mensajes, ¿no? Entonces, correcto, yo te puedo hablar por mí y yo lo intento. No sé si lo conseguiré, pero nos falta un regulador, nos falta una CONMEBOL. Y nos falta
alguien como Enrique que haga un plan verdaderamente también para acabar de afinar, ¿no?, la ética periodista, que también contribuye mucho a los valores. Si me permites un poco, Alexis, has dicho también lo de que el fútbol lo mueve el dinero, evidentemente, pero también lo mueven las personas, ¿no? Claro. Entonces, nosotros cuando promovemos ese cambio y con todo lo que hacemos alrededor del fútbol, tenemos muy presente que el cambio sale de las personas, ¿no? Entonces, todos estos temas que hemos comentado aquí, sostenibilidad, inclusión, bueno, pues al final salen de personas. Entonces yo creo que también lo positivo del fútbol, que lo mueve el dinero, pero la base son las personas y ¿no?, lo que decíamos, la capacidad de impacto que tiene, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es fundamental, y sin meterme en ningún charco que no quiera, pero el tema de prensa, pero bueno, todos los actores un poco del fútbol. O sea, yo creo que es responsabilidad de todos, tanto de las organizaciones, de las ligas, de los jugadores, ¿no?, que son hoy por hoy son auténticos prescriptores, ¿no?, de la gente joven, y de las marcas, que también tenemos que actuar de manera responsable, ¿no? Yo creo que es una labor de todos que el fútbol del futuro sea mejor. Por supuesto, la prensa tiene un papel, un rol fundamental, pero yo creo que todos los estamentos. Y en ese sentido, nosotros nos hemos encontrado con tanto con jugadores a nivel individual, con todas las organizaciones que trabajamos, fantástico. O sea, tanto la Liga Española como la CONMEBOL, como la Champions League, cuando hablamos de estos temas, están súper abiertos a invertir de tiempo y dinero en... Yo creo que estamos todos muy alineados, muchísimo más que hace, por ejemplo, 15 años, cuando nosotros empezamos, por ejemplo, con la Libertadores. Bueno, pues había un run-run y empezamos también con el fútbol femenino, pero yo creo que la concienciación hoy es muchísimo mayor en todos los estamentos del fútbol, ¿no?, sobre que tenemos que dejar un fútbol mejor. Sí. Se tiene la falsa percepción de que el público o el espectador es la última pata del banco. Yo estoy totalmente en desacuerdo con eso. Ahora, por ejemplo, cuando ha salido lo de la famosa Superliga, ¿no? El fútbol lo mueve el dinero, o con los horarios, los estadios se nos quedan vacíos, aquí lo que importa es la tele. Que a nadie se nos olvide que si se hace un Mundial cada dos años, si se que genera la Superliga, o si se siguen quedando los campos vacíos, al final, el último que va a decidir si ve eso o no lo ve es el espectador. Con lo cual, el que hace así o así es el espectador. Y si el espectador no ve el espectáculo, no va a haber fútbol, no se va a generar tanto dinero. Con lo cual, realmente, tiene una importancia vital dentro del deporte, aunque nos pueda parecer que es la última pata del banco. Realmente es la última, pero la más importante, porque sin esa no hay nada. Decías. Y la sociedad demanda, ¿no? Claro. La sociedad demanda un fútbol más sostenible o más inclusivo, más diverso. O sea, decir que no es que el fútbol como tal quiera cambiar, sino yo creo que es una demanda que ve de los aficionados, ¿no? Claro, que si bien además es una de las patas, como son varias patas que te maneja este equilibrio, una de ellas es cómo desarrollar y fortalecer a los jugadores que van a brindar ese espectáculo a todos los fanáticos y a los apasionados del fútbol. Cómo acompañar ese proceso de desarrollo y de formación. Y una de las cosas que hemos venido trabajando con el Banco Santander desde la CONMEBOL tiene que ver con ese proceso de formación de becas para jugadoras, para que se profesionalicen. Cómo hace parte de la estrategia de la CONMEBOL, de su pilar de educación, donde es la profesionalización del fútbol como un todo, no solo desde los dirigentes, desde los árbitros, los delegados, toda la industria del fútbol, para que pueda ser parte. Incluso los periodistas, ahora cuando hablaba sobre esto, hace parte también de, claro, de esa posibilidad de compartir conocimiento, generar, abrir las informaciones, que todos tengan acceso para que de forma transparente lo puedan acceder, manejar y tener un criterio fundamentado, ¿no? Enrique, vosotros sabéis, habéis estado ligado a la Champions, a Libertadores desde hace muchísimos años, la Liga Santander o la Liga Smartbank, pero hay dos proyectos que a mí me parecen verdaderamente de mucho valor y que quizás no han tenido tanto, digamos, tanto brillo, ¿no?, o tanta trascendencia, como es la Liga Genuine, que habéis hecho junto con la Liga, y ahora el patrocinio de la Libertadores femenina, ¿no?, digamos, en una sociedad, la latinoamericana, donde quizás el papel de la mujer todavía tiene un camino más largo que recorrer que en la sociedad europea o norteamericana, ¿no? ¿Por qué esos dos proyectos? Bueno, yo creo que son... En concreto, el de la Liga Genuine Santander, pues es un proyecto maravilloso, que no digo la familia de Libertadores lo sea también, pero en concreto la Genuine sale de una idea de la Liga Española, ¿no?, de hacer una liga para gente con discapacidad, una liga inclusiva, y yo creo que el Santander, pues evidentemente tenía el naming de la liga y le da el naming a esta liga.
yo personalmente voy a asistir a estos partidos y bueno, yo animo a todo el mundo a que asista a los partidos porque de verdad es una maravilla, o sea, cómo se esfuerzan, cómo disfrutan, yo creo que es otra dimensión. Y creo, y ahí felicitar en concreto a la Liga, a Olga de la Fuente, que es la responsable de la fundación. Y bueno, yo creo que es un proyecto que ojalá pudiéramos exportar a la Champions o a la Libertadores. Y bueno, y en el caso de la femenina, pues también muy orgullosos de seguir apoyando, bueno, la Libertadores de 2007, que en la femenina y nosotros ya entramos en 2015, cuando el fútbol femenino pues todavía estaba muy por arrancar y ya tratamos también de apoyarles. Y bueno, pues ahora hemos renovado el año pasado con ellos y bueno, pues es un poco... Salvando las distancias, que yo creo que todos conocemos un poco de las dos prácticas de fútbol, estamos encantados de apoyar las dos competiciones y de, bueno, pues también dar un papel igualitario y relevante y ojalá también se esté retransmitiendo más partidos. Pues bueno, muy contentos de con nuestras pequeñas acciones como estas, que bueno, pues no son grandes, pero bueno, poquito a poquito, ya te digo, ya vamos trabajando con lluvia fina, poco a poco, y cada año venimos aquí a este foro a contar nuestras cosas, y bueno, pues estas dos que has comentado, Erfeo, pues son fantásticas, pero ya te digo, tanto desde Santander España como desde los países, pues trabajamos mucho en ayuno, por ejemplo, en una activación en Inglaterra, se llama The Numbers Game, que es como a través del fútbol y de las estadísticas y los datos, pues se dieron cuenta en Inglaterra que el tema de las matemáticas, pues oye, pues era muchísimo más atractivo desde el tema de los datos del fútbol, ¿no? La velocidad de la pelota, tal. Entonces, han hecho un programa maravilloso que es de inclusión financiera a través del fútbol. Entonces, bueno, nos dedicamos un poco a tratar de trascender con estos proyectos, pero bueno, en concreto la Liga Junior, pues oye, pues es un... Pues, ¿qué voy a decir yo? ¿No? Un proyecto impresionante. Es una maravilla. Guillermo, ¿cómo será el fútbol del futuro? Sobre todo desde el punto de vista... Tú que eres una persona de la tecnología, ¿cómo ves ese fútbol del futuro? Pues con esta pregunta vamos a acabar muy brevemente con una respuesta de cada uno. Pues mira, Enrique ha mencionado pues, el aficionado, ¿no? La responsabilidad de todos que tenemos y yo creo que la tecnología juega un papel fundamental en ese rol y bueno, cómo los clubes pueden activar, ¿no? Hacer activaciones con los socios para que ellos, por ejemplo, se ha hablado mucho de blockchain, NFTs, cómo ellos pueden... digamos, pagar con tokens para, oye, queremos activar este proyecto de sostenibilidad, este otro, pues no sé, al final yo creo que la tecnología juega un papel importante ahí, ¿no? Y que podemos aportar desde este prisma. Pues te lo he descrito un poco antes. Ya lo has descrito desde antes. Desde todas las perspectivas. Lo que sí, no sé cuánto tardará, pero sí me gustaría que en un futuro no existiera el fútbol femenino ni el fútbol masculino, que fuera un fútbol único, y que en un equipo pues viéramos mezclados jugadores, mujeres, hombres, porque las mujeres pues algunas tendrán más calidad que otros hombres, etcétera, etcétera, y entonces podremos ver un Real Madrid o un Barcelona y no veremos un Madrid femenino y un Real Madrid masculino, un Barcelona femenino y un Barcelona masculino, porque llegará un momento que el nivel que tendrán las mujeres que juegan al fútbol será del mismo tipo, incluso mejor que el que tengan los hombres, y tendrán que pelear entre ellos. Yo te digo que yo ya veo algunos jugadores en la liga masculina que dudo que tengan el nivel para estar ahí. Me parece que veo algunas mujeres que sí que lo podrían tener. Fabimar ha abierto un melón, Mr. Chip. No, total. O sea, mayor promotor. Sin duda, el fútbol del futuro es un fútbol sin género. Estoy totalmente de acuerdo. Y ya estamos teniendo un futuro muy cercano. Sí, es un futuro que lo vemos ahora, donde encontramos audiencias de torneos, de partidos, de femenino, que ya están superando el de masculino. En Brasil se dio recientemente. Es decir, que estamos encontrando esa audiencia que le hace falta al fútbol femenino y que realmente la audiencia se da cuenta que es fútbol y que el fútbol transforma vidas, transforma sociedades y que tiene una capacidad de llegar a todos. Entonces, yo lo que creo que es un fútbol que a través de las tecnologías va a buscar acelerar esos procesos de formación, de crecimiento, de desarrollo, que es lo que le hace falta, al menos para nosotros en Sudamérica. En ese fútbol estará el Santander, ¿no, Enrique? Quiero decir, ojalá. ¿Cómo ha estado en todos los proyectos, ¿no? En el futuro. Sí, a ver, y es verdad que decimos el panel es cómo mejorar el fútbol, porque el fútbol como tal, como lo conocemos, yo creo que es maravilloso y tiene
es fantástico, ¿no? Lo que hablamos es cómo podemos mejorar un poquito con estas cosas y hacerlo un poco mejor, pero yo creo que el producto ya base que tenemos es espectacular y se trata de ir puliéndolo, ¿no? Y que se vaya adaptando un poco también a las nuevas tendencias de la sociedad y a lo que demanda. Pero bueno, yo creo que la base es maravillosa, entonces se trata de cómo mejoramos y cómo lo hacemos pues un poco mejor para dentro de 20 años, dentro de 10 o los que sean. Pues muy bien, muchas gracias por haber asistido a esta mesa, que yo creo que ha sido interesante y dinámica, con aportaciones de muy distinto tipo. Y lo dicho, yo sé que la mayoría de ustedes están aquí porque quieren interactuar o ya interactúan en la industria del fútbol, por el negocio, por el dinero, pero realmente no hay buen negocio de ningún producto si no hay reputación, que quizás es el mayor valor de nuestro tiempo, y la reputación la dan los valores. Y esta mesa ha explicado de cómo acompañar a ese fútbol de esos valores. Así será mejor, nos representará mejor, nos educará mejor y será más rentable. Muchas gracias. Muchísimas gracias y gracias también a Orfeo por la moderación.